retraso. Llego, no llegué. Con retraso. Está escuchando la música, weón. Con retraso. Ya. No llegué, a ver si esto está correcto. Creo que estamos bien, ¿eh? De momento. ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, señores! La primera partida. ¡Ah! En vivo. De Overwatch. La beta cerrada que tío Blizzard nos ha entregado. Con mucho gusto. Perdón por no ir a la BlizzCon, pero... Gracias. Pero gracias. Pero gracias, de corazón, hermano. Igual de corazón lo ves por internet. Gracias también por la invitación. Hermanito, a Blizzard. Gracias. Tío Blizzard. Lo creo mucho, tío Blizzard. De verdad. La tía Bachelet igual la queremos. La tía Bachelet también la queremos. Chupa el pico, vieja culiá. Vieja culiá. Nelly también. Nelly Díaz chupa el pico. Así que podemos dar la bienvenida. ¿Hay confirmación visual de todo esto? Sí, estamos. La tía Nolly. ¡Bienvenidos a una nueva edición de High Definition Live! Con el hashtag OverwatchGot. Por si acaso, para los que andan medio perdidos y están mandando saludos al otro hashtag, ahí está. OverwatchGot. Ahí va, sale su saludo a la derecha. Vamos a estar leyendo los saludos de todas nuestras spameras favoritas. Y también vamos a mandar algunos saluditos a los amigos de Instagram. Que sí, hemos vencido. Hemos derrocado ya a un par de suplantadores de nombres que nos robaron los nombres de High Definition en Instagram. Y sí, señores, los derrocaremos a todos. Porque High Definition es marca registrada, hermano. ¡Ganamos, weón! Cuídense. ¡Mamá, ganamos! Cuídense, somos marca registrada y tenemos abogado. Cuídense. Así que. No es una amenaza. Suelten todos los nombres de Instagram, los chuchetumares. Cuídense. No digo más. Saludos a todos los amigos de Instagram. En un ratito más vamos a estar saludando por Instagram también. Pueden seguirnos en High Definition. De momento, _com. Porque podríamos cambiar y volver a donde pertenecemos. Porque es High Definition. Se sabe. Si siguen haciendo rompecabezas, cuídense. Dame, déjame amenazar a la gente si ya. Cuídense. Somos marca registrada, así que cuídense. Cuídense. ¿Queréis mandarle un besito también, Potito? Tenemos abogados, cuídense. Tenemos al Jaime, cuídense. Cuídense. Tenemos a Nelly Díaz, vieja y la concha de tu madre, cuídense. Tenemos a Blizzard, cuídense. Cuídense. Está el Edgar, musculoso, cuídense. Tengo cuídense. PC, cuídense. Tengo un PC, ¡sí, el Edgar! Saludos también al PC del Edgar, weón. Que fallecido. Es el nuevo integrante del GOT, tu PC, weón. Sí, una bestia, weón. Pero. Sí, bonita, coleo. Como que mi PC antes era el mejor y ahora no es el mejor. Ahora es una mierda. Ahora es una mierda, weón. Entonces me siento sucio, weón. Ahora me el le Edgar, dieron celos, pu. Me dieron celos, weón. Ahora el Edgar nos va a obligar a comprarnos una tarjeta de video. Que no podemos hacer menos, pu, weón. De nada, caballero. Me estáis obligando a gastar 7 gambas más. Gracias. Lo obligo a progresar con chatupare. Ah, escolar. que me wearon cuando les dije que esa mía había quemado las weas y les coleo. Oye, tranquilízate, weón. Me estáis obligando a endeudarme por 2 años. Gracias, Edgar. Tuve que grabar con el notebook viejo, weón. Todo pegado, weón. Gracias, Edgar. Más encima rompían todas las weas de mesa en el Garry's Mod, concha su madre. Ahí pegado yo, weón, no hacía nada. El Garry's Mod de Edgar lo grabó con el notebook antiguo, la wea mierda, po, weón. Oh, concha tu madre, weón, si se me pegaba cada rato. A 3 FPS la tabla, y grabó igual, estoico el culiao. Un bonito. Dios. Hola, Edgar. Hola, ¿qué tal? HD. Te tengo muy fuerte, weón. No. Baja el volumen, mutealo. El otro día me bajaste, o sea, me subiste el volumen. Sí, po. Sí, pues de veras que este weón no. Se le escuchaba como el reverendo. Ahí te escuché perfecto. No, pero se lo arreglé. Se le arregló todo. Oye, se me arregló el mundo, Dios gente, mío. Gente, por favor, dale Windows 10. ¿Puedes no rectificarte y pedirle perdón a Microsoft? No puedo pedirle perdón. ¿Le cagó el PC, Jaime? ¿Le cagó el PC? No puedo pedirle perdón. Si es que te dan una solución para pasarte a 10, supuestamente bien hecha, y la weá te queda mal puesto los drives, o sea... Está mal hecha la huevo. ¿Para qué Edgar, vas a mal hechas? Para que el Edgar no formatee porque le da paja y el culo se echa el PC. ¿Para qué hacen eso? No, si qué? No se me echó a perder el PC por el Windows. Pero ¿no? Sí, el traspaso de 8 a 1 a 10 es malo, pues, si no lo hacen limpio. ¿Para qué hacen soluciones culias hueonas, weón? ¡Deja de ser tan fanboy, mierda! ¡Déjate! Pero weón, se puso a hacer un qué de tarjeta de video, weón.
¿Un queque? Oye, weón, casi funciona la weá. Casi la salvo, weón. La metió al horno, weón. La metió al horno. La desarmé entera y la metí al horno, weón. Para que se soltara de nuevo la weá. Y no, weón. Firmo, weón. Te eché un poquito polvorrollo y así salió una tarjeta más gruesa, weón. Ah, salió linda. La metí al PC y después no cabía, weón. Puta, fue una paja, weón. Tuve que echarle agua al final. La weá por lo menos daba imagen. No, es que esa tarjeta ya venía pitiada si el Edgar ya la compró abierta. Wey. Alguien la había violado ya y el Edgar como que la pescó, no vaya a usar, no vaya, dale, maestro. Esa sí, porque yo no estaba seguro en el momento, así como me dijeron, no, es que está abierta la caja, la cuestión. Y dije, miré a Nico así como diciendo, Nico mejor no, ¿cierto? Dale, no me acuerdo, dale, compro, dale. Dale. Es que el Edgar no puede decir que no, entonces se puso nervioso. Pero puede decir que no, weón. Miró al weón y dijo, pobrecito, ya, me la llevo. Sí. Alguien necesita un hogar. Esa es la verdad. Alguien se la va a llevar. Tráigala conmigo. Si no, tal vez nadie se la lleva. Está abierta. Aguantó harto año abierta. Está violada. ¿Cuánto aguantó? ¿3 años? Más, pues. 4 años. 4 años de calidad de tiempo, igual. De hecho, la nuestra ya está. Como 5 generaciones. 4 generaciones. Yo diría que ya nuestras tarjetas también ya están pasando a mejor vida. Así que nuestro Ecarito va a ser beta tester. Si funciona esa wea, voy a tener que ir a comprarla el otro mes, hiperculiado. No, a ver, ¿para qué se van a apurar tanto? No, así es tranquilo. Edgar, no te puedo permitir que tengáis algo mejor que yo. Mira, para jugar Overwatch estoy re bien. Esta wea está más optimizada que la cresta, pues lo tengo en épico. Y eso que está en beta, pues, wey. Y, bueno, lejos yo creo que el mejor juego con respecto a optimización que han sacado, wey. La raja. Pero guacho también está en beta. El segundo, el Ark. Oye, juego, wey. Bien optimizado. Con el Edgar con la bestia lo corre a 30 FPS, hágase. A 38, 40 me andan. ¡Oh, el juego bueno para la optimización ese, conchetuare, que la cagó! Cada parche que sacan es para optimizarlo 0,00001 FPS, pues, güey. Pero optimizado, pues. Hazte eso. Optimizado a cagar. Igual que el perro guacho. No, así que eso, gente. Por supuesto, vamos a estar jugando Overwatch aquí. Y para los que piden betas desesperados, Blizzard no entrega betas aún. Porque es una beta cerrada, señores. Cuando hagan la beta normal, ahí seguramente nos van a entregar códigos para que nosotros podamos entregarlos a ustedes. Pero ahora es solo por cuenta. No hay, de no momento, hay códigos. Se las pasan. De hecho, ni siquiera nos dieron un código. Lo pasaron directo a la cuenta. Nos dijeron, ya, ustedes tienen la beta, listo. El tío Blizzard entró a mi cuenta, vio que le había donado no sé cuántos millones de dólares y dijo, ya, toma, te la doy. Y me la dio. Y nos dio la agua. Pasó directo a cuenta, ni siquiera me un dijo, código nos dieron nada. Tú has comprado 120 sobres. Pah, beta. Tú has comprado 500 mil pesos en Hearthstone. Ah, ya, beta, ah, te ya. La ganaste. Tu beta es directamente proporcional a los sobres de Hearthstone que comprabas. Si usted gasta más plata en Blizzard, tiene más probabilidad. Baja el precio. Así que tiene todos los scraps. Ya, toma, pancho. Ah, veo que tiene todo. Veo que tiene exactamente todos los dorsos de carta. Y tiene todas las skins de mago, la de guerrero, la de hunter. Se las compró. Ah, ya, listo. Perdón, no me puede. Aquí está su beta. ¡Ah! Veo que compró el WoW por equivocación y todo. Con todas las pasiones. ¡Oh! ¡Tome! Y de verdad, por equivocación, po, nunca lo jugó. Por equivocación esa wea. Para con 500 en el dial. ¡Uy! ¡Qué rico! Le vamos a dar una beta de Overwatch. Oye, en todo caso, nosotros tenemos todos los juegos de Blizzard, po, weón. Sí, tengo todos los juegos, son los fanboys de Blizzard. Bien que se transformaban en fanboys los perros culés, después me wean a mí. ¿Por qué, hermano? Yo no soy fanboy. No hay que ver, son wey. Buenos los juegos. ¿Con qué cara? Sí. Ya, ahora sí. Bueno, eso, pues. Habíamos partido con saluditos para todos. Ya saben, saluditos a todos los compañeros que postean, se vuelven locos, escribiendo comentarios en Instagram, highdefinition-com. Síganos, weón. Y por supuesto visiten highdefinition.com, nuestra hermosa página web llena de memes y estupideces varias. Los lives se suben ahí también. Y muchas otras cosas más. Disfrútenlo. Y eso, ¿estamos jugando nomás? Son las... Oye... Son cuarto para las 8, ¿son qué? ¿De qué has sido fanboy tú, Nico? ¿De qué? A ver. ¿De qué has sido fanboy tú? ¿De alguna marca? De, Apple. De Apple. Apple tengo... Sí, yo creo que de Apple. Es de la weá que más me he comprado. He tenido un iPod, un iPad y el iPhone. Las tres cosas. Yo creo que yo de Apple. Yo recuerdo cuando chico... Fui fanboy de Nintendo con la Super Nintendo, weón. Ah, sí, no, pero oye, yo... la consola culia buena, weón. No yo tenía supe... plata para comprarme ni una otra weá, pues, weón. Yo supe de la PlayStation y mandé a la mierda la Super, weón.
Hubiera podido tener la 64, cosa que es bueno igual la 64. Yo supe del Play y nunca pude cambiarme porque no tenía plata. Yo di en parte pago mi Nintendo. Hasta los 18 años jugando Super. No, yo di en parte pago la Super, po, se la regalé a los culeos, me dieron como 20 lucas por la wea. Yo la vendí y me compré unos subwoofer por PC, po. ¡Ah, culeo reggaetonero, weón! ¡Culeo subwoofer! ¡Cajo de perra! ¡Culeo zorrón! ¡Culeo de perra, weón! ¡Hijo de la perra, weón! ¿Te compraste los voces? Los voces. No, una guaje. Los murcet. Unos PC Sony. Unos PC. Unos espesas. Traían turbo también, igual que los espesas. Unos espeusas. Los peuca. Oh. Hoy esta semana viene GTA. Ah, sí, gente, viene GTA 5. De nuevo. ¿Tenemos cuentas de nuevo? Va a ser un capítulo sin mods. Sin mods. Nos banean otra vez, weón. Putos de yo mierda. Yo creo que nunca vamos a usar mods. Y aprendí la lección. Y aprendí lo que era estar sin el chafito. Ya lo extrañé mucho. Me da pena. Perdón, trío Rocktrack. ¿Sabes lo primero que hice cuando tuve el GTA y pude entrar? Pesqué el chafito y empecé a dar vueltas por toda la ciudad, güey. Y recorrí todo el mapa. Oye, weón, tierno, coche de tu madre. Me ponía a llorar. Lo echáis de menos. Lo eché de menos y después me decía, puta que soy weón. Puta que soy weón. ¿Por qué no me di experiencia? ¿Por qué no me compré todas las weas del juego? ¿Por qué no me di plata, weón? Puta que soy weón. Es que yo creo que si hubiera sacado experiencia no te la quitan, po. No, pues si no la quitan, po. Si la plata ahí, tal vez. Tenía ahí los 82.000 cagones de plata que tenía, weón. Y seguían ahí los culeros. Le he comprado todas las weas, total te iban a banear igual, po, weón. Y dije, puta, me ha comprado todo, weón. Nosotros, ilusos, decíamos, ay, iluso. Si es que no compramos nada, es que si no nos damos experiencia, Rockstar va a creer en nosotros y no nos baneará. Las weas, coche tu madre. Las pelotas. Un día de eso yo me di 40 lucas así sin querer. ¡Ah! Y no dormí, weón. No dormí a la noche, coche tu madre. Y me van a banear. No me podía la conciencia, señores. No, mi conciencia no estaba tranquila. Yo te estoy diciendo, no, me cagué al tío Rockstar. No. ¿Cómo me van a banearme? Y a mí que van a cerrar la cuenta del Lord también estos culiados. Y eso que nos saludaron en su cuenta oficial de Facebook. No, así decía yo, me da miedo. Estuvimos un mes baneados, weón. Gracias, Rockstar, concha de tu madre, hijo de perra, weón. Eso es lo que son, todos unos hijos de perra, weón. Ahora se los digo nomás, baneen, me da lo mismo, weón. Chao. Da lo mismo. Ya. No, a mí no me da lo mismo, pero no me van a banear porque yo soy legal. No, me da lo mismo, baneame, ¿no? ¡Hijo de la perra! Ya, ¿jugamos o no jugamos? ¿Juguemos? Ya. Para dejar sacar el loguito. Puedes decir a la gente que está streameando con más calidad hoy día. Creo que estoy en 1080p. Oh. 60 FPS. 60 FPS. No. No alcanza a 60 FPS. La web. Capturadora no da, pero podría. Pero no da la capturadora, si esa es la weá. Tiene un personal nueva. La gente no se ha quejado del lag, así que eso me da esperanzas de que esto resulte bien. Ya jugamos luego, weón. Se te da la queda del Rostren. Ya, le go. Tira la arma, mi niño. Jugar. ¿Con qué van a jugar? Buscando. Yo voy a jugar con esa, ese mono voy a jugar yo. ¿Cuál? Ese mono me gusta. Mira, no sé si jugar con es que depende del team, weón, porque a veces salen coches sumarios. Ya, depende. Se le ocurre ir con asesino. Edgar, ¿con qué has jugado tú? Yo he jugado con Tracer. Nada más. He jugado con el del ganchito. Nada más. He jugado con la. De la francotiradora. Y he jugado con el Hanzo. ¡Nada más! No. Francotiradora Hanzo, ya, a ver. Yo puedo jugar con la Senyata y la pipa. Puta, es que ahí me gusta este culeado. Este pues me gusta a mí. Este igual. La Tracer. ¿Con cuál? A ver, de estos de soporte no he jugado ninguno. El Reinhardt. Puta, qué bueno Reinhardt, weón. Esta bicha también la vi con sobrepeso. Buena también la culiada, pulenta. Y este robot. Son los únicos que he jugado. Y eso que he jugado harto, pero he jugado solamente esos, nada más. Vamos a meter con este coleado nomás. Sí, ya. Nos faltará tanque, ¿no? ¿Qué dice? Anda con el tanque. Yo te curo. Ahora todos somos. Voy con este nomás, chucha tu madre. ¿Qué es el tanque, weón? Yo la verdad es que soy la raja. Conche tu madre y me morí, weón. Está campeando la ¡ah! Mira dónde está parada la culia. Oh, me ataca culia, está ahí arriba, sí, nos cagó. Pero esto no es partida, ¿no?
No, es como la preparación a la partida. Este perro viejo aprendió algo. ¡Ah, me con la patita y me mató, po, weón! Puta, es que si salgo me va a matar, po, weón. Ya, ya sé, mire. ¡Oye, pero Edgar! ¿Eras tú? No, si sí, fui a buscarla y no estaba. Hoy está en latino. Sí, está en español latino. Viajando el añé. Voy con ese bicho, ¿no? Sí, anda con el bicho. Con el que gelea, con el que gelea. Voy con Yasuo. Voy a ir con este, porque así le damos a elegir a los otros que saquen tanque. Ahora, si no sacan, cambiamos la siguiente ronda. Y ahí está. Ahí sacaron un tanque, rico. Bueno. Ese mono tira unos ganchos bien riquines, ¿eh? Pero que no, que saquen el que pone las torretas. No, ¡chucha, dos, weón! No, se pongan huevón. Puta, weón. El problema de eso es que tienen que ponerse a campear en el lugar preciso, weón. Si se ponen ¿es a el que saca las torretas? Sí, el problema es que son dos, weón, ahí, weón. El weón es una torreta, no, tiene que ser uno. Por eso, que ya tenemos dos menos. ¿Qué, weón? ¿Hoy me sale una manito, qué? Sí, que es. Ah, este culiao. Ah, bien. Está pidiendo ayuda. Para que lo tanquees. Yo lo tanqueo a él. Mi habilidad máxima, golpe de dragón, se está cargando. En vivo. ¿En vivo? Algo va a pasar. Algo va a pasar. ¿Chancho? ¿Chancho bien? Ya, muchas cagas. En un puto rato. No más digo, desde que partimos el día después de cagazo, weón. ¿Me diste cuenta que retrasamos el live justamente para que yo me cayera justo antes que empezara la wea profesional? La wea linda. Algo va a pasar. Hola, gente. Es posible que este live la gente después no lo vea, weón. Porque algo va a pasar. Terremoto. Algo va a ocurrir, weón. El destino se está controlando para que no hiciéramos este live. De ninguna manera. La mierda se está gestando. Algo va a pasar. Siento el olor a mierda. Siento el olor a Jaime. Algo va a pasar aquí. Siento que se está cocinando la mierda alrededor nuestro. Yo quiero partir este live con una ronda de confesiones. Confieso que hoy día en la mañana me tiré un peo y me salió con caldo, weón. Me manché toda la raja con caca. Tuve que ir al baño a manguerearme la raja. Ah, ¿en serio? Yo quiero decir una confesión. Si no, oye, no es mentira. Yo tampoco. La quiero decir tampoco. Yo también tengo una confesión. Hoy día en la mañana me levanté. Miré al techo y pensé, debería estar en el lado puerto. Oh. Y después me puse a llorar. Gracias, Nelly. La creo mucho. Gracias, tía Nelly. Muchas gracias, tía Nelly. Fue súper penoso mi parte porque yo miré al techo y dije, puta, debería estar en el aeropuerto ya, embarcando. Ya respetemos la ronda de confesión, Edgar. ¿Y esa fue mi confesión? Yo anoche y en la mañana tuve diarrea y se me quitó delante. Delante fui a hacer caca y hice durito. Piola. Buena confesión. ¿Naiko? ¿Ah? ¿Alguna confesión que quieras compartir con nosotros? Debo confesar que en verdad sí soy pelado. Chao. Oh, ¡qué weón! ¡Fuerte! ¡Fuerte confesiones, weón! Ah, me equivoqué. Se acaba de se acaba de denigrar como persona, weón. Naiko, ¿puedes irte lentamente? No. Oye, quería hacer otra cosa. No sé si es que estamos todos de acuerdo. ¡Oh, conche tu madre! Ah, pero dale. Ya, aquí. Ya que sabemos que hay que dar la caga, porque ya estamos aquí, claro que hay que dar la caga en cualquier momento, podríamos hacer unas votaciones. ¿Votación? ¿Y qué quiere la gente que juguemos justo ahora? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Overwatch? ¿Y cómo hago la votación con un... o Rocketo. Sí, o Rocketo. O Rocket League. Mira, el FIFA no lo podemos jugar en las... No, es que no es que me quiera saltar FIFA. El problema de FIFA es que tengo que empezar a las 7 para terminar a las 12. Eso es cierto. Ahora estamos a las 9. Si partimos a las 9, terminamos a la 1, 2. Entonces, ¿y por qué la gente tiene que opinar? ¿Desde cuándo tú le has dado voz de voto a la gente? ¿Desde cuándo? En todo caso, explícame. Lo que hago yo es intentar que la gente tenga voz y voto, pero igual hago la weá que se me pare la raja después. Es como para saber qué quieren ellos. Es como cuando están eligiendo en la tanga el jugador experto Easy y viste que y vota también el público y los buenos valen como medio voto. Ah, esa weá. Ya. Al final nosotros igual decimos. Ya, Edgar, haste un straw, pues yo no puedo desde aquí. Este yo no puedo aquí. Para no hacer nada. No puedo hacer nada aquí. Hay que hacerlo. Yo no puedo. ¿Por qué no podí, weón? Tenía el PC. ¿Por qué no me dan las manos? ¡Puta, que hace mierda! ¡Hijo de puta! Ya, alguien que con un estropo. Yo lo hago. Me valió.
¿Y por qué la gente tiene que votar? Todavía no entiendo, weón. Cuatro. Puta, es para que sea más interactiva esta weá, pues, weón. 4-11. Voto. Con Chaculo, weón. Este weón todavía está jugando Hearthstone, weón. Hoy día grabamos en la cresca cooperativa de Hearthstone. Logramos Roqueto. A la primera. Roqueto o Over. Tienen exactamente 10 minutos. Mientras nosotros vamos a rellenar el QPS. Múltiples, no múltiples cuentas, no. Para pegarlo aquí arribita. Ahí está, escribí como el hoyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está súper entretenido. Ya, Y ahí está nuestro bot. Me fui a la rechucha y su madre. Y en exactamente 10 putos miserables minutos. Va a poner los más gorditos. No, itálico no. Es que igual es un par de moñas son las 9. Puta, lo sentimos, en serio. Igual, lo sentimos porque por los que aún no han dormido y van de clase y tienen que dormir, weón. Lo sentimos. Ahí está. Voten. Yo voy a poner el estrópol acá. A ver. El estrópol. Ya, voten para ver qué jugar, lo que ustedes quieran. Ya vamos a decidir. Hasta ahí, las 9. ¿Sabes el problema que hay? Es que los servidores de Overwatch andan como ahí nomás. Están piteados. Yo estuve. ¿Por qué nos demoramos? Explícale a la gente. ¿Por qué nos demoramos? Porque Jaime no se podía loguear a Battle.net. Y es para las 7 hasta como las 8 y media no puede loguearme. Y el Jaime después como que tomó mi cuenta para intentar loguearse y después me pegó la tiña y quedó la cagada y después no podía entrar yo dentro de Jaime. Y así mismo, hasta que entramos todos. Al final la weá fue como un SIDA. Entonces igual puede ser que la weá cague, ¿cachai? Digo nomás. Y la weá está la guía y me mandó un MVP delante. Weón, pues, bueno, el MVP, weón. Bueno. Así que ya ahí elijan, Facebook, ya lo harías por el Facebook, tiene hasta las 9, weón. Y le dije al Nico delante, esta jugada va a ser MVP, weón, esta va a ser MVP. Y fue MVP, pues, weón. Y no lo grabé. No lo grabó, pues. Me cagó al. Bueno, ¿qué weá ha pasado? MVP, po, weón, qué pasa. Video nunca pasó, hermano. Puta la weá. Y por eso ando con el video abierto y grabo todos los MVP. Me llevo como 4 o 5, así que los tengo guardados y voy a hacer un compilado. Usted, de hecho, sabe que lo voy a abrir por si acaso. Porque yo no lo voy a grabar, Tengo igual toque. No, yo lo voy a grabar todas mis jugadas, mentira. Ya, la gente odia Overwatch, está comprobado. Vamos, está comprobado Rocket. Que vamos, Rock. Espérate, puta, déjeme un tiempo, espérate. Que sea mala tendencia. Perder una partida horrible, man. Igual las tendencias en votaciones generales, ya a este punto ya estaría ganando Rocket porque ya tiene más de 60%, weón. No, démosle los 10 minutos, si quieres, 10 minutos. ¿Para qué mierda me hacen ponerle Overwatch a la weá entonces en el título, concha grandes de su madre, weón? No sé, por Jaime. Puta, pero es que iba a ir el Overwatch, no es mi culpa que la weá se vieran como el hoyo. No es mi culpa que la weá se vieran como el hoyo. Difícil. No, difícil. Oh, súper difícil. No, estás descontando, weón. Complicado. Bueno, creo que vamos a tener que ir a jugar Roqueto. Bueno, ya que esta semana. También odia Overwatch. Esta semana no había video de Roqueto. Porque tenemos otros videos. Más nuevos. Que les va a gustar a todo el mundo. Así utilizo al Naiko que está aquí, po, weón. Bueno. No. ¿De qué? ¿De oyente? Cada vez lo veo más lejos, weón. También, weón. Chao, Overwatch. Ustedes decidieron. No hay like de Overwatch hoy día. Era una garcha, Era mentira. No fue mi culpa, weón. Era mentira. Pero yo sé que iba a fallar. Va a pasar algo malo, weón. No, mira, como el 40% como que lo bordea en 39 y de repente salta 40 y después vuelve a 39. Coche, ah, me desconecto el Overwatch, weón. Me voto. ¡Ay! ¡Ay, perdito, Overwatch! ¿Qué le pasó hoy día? Está bien, está bien. Eso nomás digo yo, digo nomás. Normal, pues si está bien. Yo sabía, si esta wea de hacerme caca en la mañana era una señal, weón. No, ahí quedó autenticando de nuevo, weón. No tenía que grabar. No, vamos. Lamentablemente más rock el Luis. No, quedó autenticando, weón. Che suma.
Lamentablemente vamos al Rocket League. En estos momentos me dan ganas de cortarme los cocos, sacarme los dos cocos, ponerlos sobre la mesa, esos dos cocos, abrir ya, mis coquitos, abrirlo así, como no sé, como un bombón, ver su relleno, y al relleno ponerle salsita y ajicito picadito, y después comérmelos, conches. Ahí entro. No dije nada. No, si vayan abriendo el Rocket League, güey. Qué asqueroso, güey. No, que grabado eso. Voy a Rocket League. Porque se cayó. Cuidado, el... que descontinuó. No. ¿Se cayó el live? ¿Cayó el live? Sí. Así que no lo grabé, así que tranquilo. Todas tus confesiones raras, weón, quedaron a salvo con nosotros. Tranquilo. Es que bueno. Me gusta que sean mis amigos porque siempre me andan cuidando. ¿Quieres decir otra confesión? No, mentira, Jaime, no se ha caído, weón. No digas ni una estupidez, weón. Nada que te pueda incriminar en el futuro, weón. No. Tírate unos besos, por maricón. ¿Qué por ahí pasa este? Yo sé que me ya saben que, gente, vamos a jugar Rocket League porque Jaime ya está con el corona en el, saliendo por el orto para afuera. Ya no da más con la weá y está... ¡Pero está subiendo el Overwatch! ¡Está descontando, señores! No, está como... ¡Está subiendo! En 5 minutos, weón. Vamos con... ¡Dale, weón, Overwatch, dale! Dale 5 minutos. Quiero que toda la gente vote. ¡Voten, voten, chiquillos, voten! Trompol.me/59 59-22-9-18, ¿ven? Simple. Dale, bota, weón. Repito. ¡No! Y así alegan. 52-9-18. Y así alegan cuando jugaba Rocket Luis y dicen que el juego está muy repetitivo, weón. Conche tu madre, weón. Y lo piden todo, weón. Quiero jugar Overwatch y lo piden Rocket League. ¿Y para qué hablas con Nike, weón? ¿Quién es el Nike de mierda? ¡Hijo de perra! Hijo de Nike, callaste, ¿no? Oye, guasa de mierda. ¡La perra! Allá, por... Espera un poco. ¿Ah? ¿Qué te pasa, weón? Habla como Nike, weón. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pasar a la puerta? Ah, sí, verdad. La vergüenza. ¿Qué pasa, mami? Voy a hablar como Nike. Mami, calmado. Mami, perdón, voy a hablar como Nike. Y ahora sí. Cerrar la puerta. Es que cuando escuché ese video me da vergüenza. Había que cerrar la puerta. Yo confieso, ya. Y yo creo que ustedes deberían confesar... Que ustedes se calentaron mientras hacían esa weá, porque una escena mórbidamente asquerosa, de manera asquerosa. Fue cochina la weá. ¿Qué quieres confesar? Pero yo les dije que esa era la historia en sí, o que el Mario era pervertido y que al final era como medio pedófilo, pero también era como un poco como el señor de la querencia, ¿cachai? Entonces le pegaba siempre a su empleada. El problema es que quizá lo interpreté. O sea, yo hice que ustedes lo interpretaran un poco burdo y asqueroso. Pero igual esa era la idea. Es que no cabía interpretación. No cabía interpretación. Sí, pues, es que esa era la idea. Esa era mi idea. Que fuera algo como Halloween. Pero un Halloween más visto desde el lado perverso, ¿cachai? Desde la gente que engatusa a cabros chicos y se los viola. Pero no quedó bien. Te podría decir que el capítulo en Subió Trampa fue una de mis historias demasiado fallidas. Que quizás le faltó un poco más de desarrollo. Perdón, soy el Tarantino de YouTube. Lo siento. Tengo autocrítica. Lo siento. Perdón, a mí me gustó el video, quedó chistoso. Yo creo que la gente. No tenía nada de Halloween la wea. No, yo creo que la gente más antigua, que es un poco más abiertamente y es más vieja, le gustó. Fue bacán para ellos el video, pero la gente más chiquitita, y como que. Y yo no entiendo qué es eso. Entonces, pues ahí. No tiene ni edad para usar cola LED. No, pues no tiene edad para usar cola LED, entonces no entendieron. Pero se entiende. Van 4.000 votos. Y el Overwatch va en 45% y el Rocket 55%. Y queda saliendo a flote, weón, vamos. Vamos a tener que cambiar, si ya cagó esta weón. Oye, pero no me digan guasa de mierda. Ah, pero para qué guasa. Pero sin una guasa de mierda, weón. Quedan 3 minutos. Yo me basé. 45%. Intenté basarme un poco en el personaje de Alejo. Y Valentín. Sí. Salió bonito, ¿eh? Y hablaba y cantaba. Uno intenta darle videos de contenido, ¿sería? ¿Cachai? Un poco de historia, una trama. Y eso que hay cosas que no salieron en el video. Y hay cosas que no salieron al video. Yo lo censuré en un punto porque dije, ¿sabes que estos cabros se están humillando, man? La gente se va a dar cuenta. No, bueno, es que se están autoflagelando con la weá que estaban diciendo. Entonces dije, no, mejor los corto por su propio bien, man. Es que esa era la idea, ¿cachai? ¿Está? Es que era muy de... Quizás. Sí, ese es el problema. No. Quizás el video tuvo que haber sido para mayores de 18 años. Y quizás hagamos una versión sin censura del mismo, pero con bloqueo de cuenta. Y quizás la pongamos en X video. No sé. ¿En X video?
¿Qué clase de ceras vamos a hacer, weón? Yo no me quiero meter en estas estupideces, weón. No puedo, yo grabo nomás. ¡Eh! Oye, son nuestros primeros pasos en un campo audiovisual que no está siendo explotado en YouTube, weón. Estamos siendo visionarios. El porno de monos, weón. O sea, de historias pornográficas de Minecraft. ¡Cáchate, conchetumare! ¿Quién te ha hecho esa weá? ¡Nadie, weón! Historias Nadie. Eróticas con el GOT. Y podemos contar historias. No. Ah, conchetumare, esas weas ya las he visto por ahí escritas en algún lado, weón. No quiero. ¿Te dais cuenta o no? No quiero, weón. ¿Te dais cuenta? ¿Y con quién te vaya a poner historias pornográficas entre nosotros? ¡Qué asco, conchetumare! Pero que, no, escucha, paremos, es un campo que no ha sido abierto, no ha sido explotado. Oh, weón, no tenéis abierto, weón. El hoyo, ¿qué? ¿Lo tenéis todo abierto, gay? Camino de no, weón. Wea. No tenéis visión de futuro, weón. No tenéis visión de futuro. Qué mierda, asqueroso, weón. Chancho, conchetumare, hijo de perra, weón. Soy un visionario, weón. Soy un visionario. Oye, tengo una confesión que hacer. El Over acortó 1%. La de este lado. ¿Ah? El Rock, el Overwatch acortó 1%. Y a un como minuto. Si quiere, dale, si quiere, weón. Tengo que confesar algo súper importante. ¿Qué pasa? Mierda. No, mejor no. Te lo digo más rápido. Mejor no. ¿Para qué? Ya como que tu ulti ya perdió la gracia, weón. Ya sabemos cuándo va a ir. No, ya ahora sí. Lo peor es que no es hasta el timer, weón. No, ¿ah? Tiraron el ulti de eco con el ulti de eras. El último, ya sabemos que no. No, soy pelado. O sí soy pelado. No, eres pelado. No eres pelado, tenía entrada. Cal. Adelante, tengo más entradas que dijera. Arriba, por atrás, por todos lados tenía entrada. Pero tenía entradoso. Ese partido es fome, pero. Claro, así me dice el partido fome. Oye, caché que dejé. Ah, no, lo puedo decir. No podía decirlo. Es como el clásico de Santiago Morning con Unión La Calera. No, la pelada. ¿Cachaste que modifique mi ulti? Ah, ¿sabes qué? No lo puedo decir. Me dice, hagan Insta ahora, papá. Háganse eso. Evolucionó. No saben nada. Ya, estamos. La votación termina con Roqueto, 54%, Overwatch, 46%. Parece votación de Chile sacando a la Bachelet presidenta, así que se fueron todos cagando. Ya. No, ya, perdón, fue más como Piñera Frey. ¿Entonces vamos por Overwatch? Roqueto. ¿Ya vamos por Overwatch? Dale, que tírala. Ya, dale, tiré. Ya, voy a Roqueto. Si ganó Overwatch, pues mándate a Roqueto. Si ganó Roqueto. Que tírala, weón. Ya la tiré, hermano. Pero hermano, ¿cómo voy a dejar a Naiko ahí, hermano? Ahí la tiramos, weón. Chucha, ¿qué estoy haciendo? Chucha. Naiko, vente con la vuelta, Jaime. Ya, ponte una Rocket League. Yo lo acompaño un rato. Ah, weón, no. Uy, quería jugar Rocket. Yo quería, no quería jugar. ¿Por qué no? No, si demás que quieres jugar Overwatch. Oye, hay que decirlo, este weón está viciado. Yo no quería jugar. O está viciado, este weón. O este weón está viciado, weón. Déjate jugar. Pues si entretenido, oye, que te... si no te pagan por jugar, weón, déjate jugar. Oye, que está viciado el está divertido, me gusta. No jugué, pues, weón. ¿Qué querés que haga si está entretenida la weá? Obligado a jugarlo. Si me está muy viciado este muchacho. Cállate. Está enfermo este culiao, no te acordés cómo puteaba ayer, weón. Qué terrible, weón. Cállate, hijo la perra, weón. Hoy tengo que meter Hoy no se me cambió el nick. ¿Qué pasó? Vamos a entrar al Rocket League, ganó Rocket League, vamos. Oye, ¿el domingo hay GTA, weón? Hay GTA, sí. Es cierto, a no ser que lo cambiemos por un Rocket League en la mitad del live, weón, esa weá. Puede ya, ser una opción. ¿Qué tomamos? Puede ser una opción interesante, weón. La mitad del video, ¡ah! Que... ¡decidimos hacer Rocket League! ¿Sabéis qué? Es que yo no veo una semana sin Rocket League, weón. Es como que no puedo. Lo necesita mi cuerpo. ¡Rocket League! El de Loria, weón, míralo. Ya, voy a invitar. Una de esas nos encontramos unos peruanitos, weón. Bueno, Nike no está conectado, para variar, ¿eh? Voy al tiro, pe. Ya, vamos, pues. Invitemos a Nike, pues, no está el culo. Listo, loco. Vamos a dejar el screen de Overwatch ahí. ¡Listo! No tenía preparado nada, ni un screen de Rocket, así que va a decir Overwatch, pero ya. Tenemos. Ya está. Y el hashtag también va a quedar. Pero escríbele con peina arriba. Overwatch God, va a decir. ¿Me invitas? Rocket League, ¿me invitas, muchacho? Rocket Watch. Ya, te invito. Pero sé, pero anda medio extraño. Estoy dentro, dale, mira. Oye, le invité a todos los weones. Invítame de nuevo, no me.
A ver, ahora wey. Faltan dos. Ya, ahí está. Vamos a DeLorean de nuevo o jugamos en serio. ¿Ah? Bueno, ¿te llegó la invitación o no, niño? Estoy entrando. Ya. ¿Y por qué el DeLorean no es en serio? ¿Cómo? No, porque no es que el Nico juega con la camioneta grande. Ah, pues ya lo ah pero para cambiar sí, sí es que es necesario. Ya. Ah, déjala así, está ahí. Cállate la toxicidad de Edgar al tiro, ¿no? Bueno, el cambio fue para mejor, supongo, ya. Total, estábamos lag en el hoy, pues esto. Ya, vamos. Pone esos videos latinos, güey. Veamos el vaso medio lleno. Oye, si querés te hablo como Nike, weón. Bueno. ¡Oh, se me ocurrió algo muy bueno! ¿Aló? Me caí. No, mejor no. Ya. No, en serio, lo voy a hacer, weón. Ya, pues hazlo, dale. ¿Qué cosa? No, ¡te vamos a volar no. la caja! ¡Ah, me cagó! ¡Tiado! ¿Viste que es muy predecible con su skill? Sí. Estáis siendo demasiado predecible, weón. Ya, está jugando con plata, así. Como que está bien. ¿Cachai cuando el culo se va a tirar así? Es verdad. Más predecible el gancho, el trash. ¿Puedo hacer un comunicado? ¿Qué? Que si me ven jugando Ranked, Juan, déjense de perder, por favor. No, mentira. Dejen de jugar Ranked, chiquillos. Si en todas las seasons no subieron, olvídense de que van a subir ahora, weón. Todavía culiado Platino 5 tratando de subir, pues, weón. Olvídenlo, weón. Si están en Platino 5, en oro, weón, no jueguen. Weón, quédense. Ya no, ya. Bueno, ahora están todos los trolls, los FK. De hecho, se están arriesgando a bajar a oro. No jueguen, chiquillos. Está lleno de culiados jugando ahora. Ahora están todos los weones desesperados tratando de ahí arañar la siguiente edición. Está lleno de coleados, weón. No jueguen. Quédense y mejor lo intentan la próxima temporada. Está lleno de coleados, por favor, de verdad no falta. Lleno de coleados, lleno. Hoy estoy practicando del Rocket League, debo decirlo. Yo no juego hace meses. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No! ¡Vamos a volar la raja! Igual no, pues. Hermano. ¡Ah! ¡A ver, coche, tu madre, ganamos! ¡Oye, oye! ¡Hijo de perra! ¡Holy, bésame tú! ¿La sacáis? ¡Oh, se te coló! ¡Déjenos ganar, sí! ¡Déjamelo! ¡Oye, pero déjame ganar! ¡Estoy atrás! ¡Dile a él, po! No, si está escuchando el live. Pero es que lo escucha con retraso. ¡Oh, casi le pego, concha tu madre! ¿Está escuchando el live? ¡Dale, mira, ahí va adentro, muchachos! ¡Qué buena! ¡Qué bueno! ¡Qué buen gol! ¡Intentaron caerse! ¡Qué bueno! ¡Qué intentación! Y ahora sí. ¡Uf! Y ahora sí. ¡Puta la wea! ¡Estamos en directo, mierda! ¡Bienvenidos! Creo que están en directo. Esperemos. ¡Bienvenidos! No, ¿qué te hace? No me va a salir, Nicolás, esta weá está super lag. Hoy está super lag esta weá, hermano. ¿Pero qué les pasa ahora, weón? Dios mío, weón. No hace la weá que tienen que hacer, pues, weón. Me estáis weedeando. ¿Qué están ahora? Estoy seleccionando lobby, está terrible lag. ¡Me estáis weedeando, weón! ¿Qué te pasó? ¡Me banearon, weón! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Me acaban de banear, weón! No te creo. ¿Por qué te banearon? ¡Loco! ¿Andás con un pilucho? ¡No, weón! ¿Por qué? ¡Me acaban de banear, weón! ¡Dos días, conchetumare! ¡Recién! ¿Por qué? ¡Me acaban de banear de High Pixel, weón! ¡No te creo! ¡Ah, chistoso dibujando pichulas, po, weón! ¡Ahí está, po, weón! ¡Está dibujando pichulas una hora, weón! ¡Puta, qué weón! ¡Puta, qué weón, mi amigo, conchetumare! ¡Un día! ¡Puta, qué weón, no, mi amigo! ¡Puta, qué weón, mi amigo, weón! ¡Qué weón, mi amigo! ¡Me banearon un día, weón! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Un día entero me banearon, conchetumare! ¡Oye, ya entré de parte de live! Qué weón, mi amigo, conche su madre. Parte el live, weón. Yo pensé que habíamos superado esta etapa de decirte weón, pero puta weón. Jaime, ¿dónde está el Nico, weón? Lo hice salir hoy día, perdón. ¿Dónde está el Nico, weón? Está bañando, weón. Lo hice salir para la calle, weón, perdóname, Jaime. ¿Qué lo hiciste salir, weón? Edgar, tú viste que el otro culiado dibujó una pichula, la cabeza un pico, weón. Yo ni siquiera dibujé el pico entero. Bueno, lo banearon a los dos, po, weón. Ni siquiera dibujé el pico entero, weón. Dibujando pico el saco, wea. Ni siquiera dibujé el pico entero, weón. Oye, hermano, estoy terrible lag. Dos días, weón. Dos días de vana al niño. No, si esta wea estamos yetados, weón.
¿Quiénes eran magia negra nosotros, weón? En serio, pero de verdad, ya, weón. Que... ¿Pero qué ya, pasa, vamos a tener que hacerlo de la otra vez, ¿no? ¿Pero qué pasa? Rocket League. Hi, Rocket League. Rocket Pixel. No, pero... Over Pixel, no te lo creo. ¿En serio te banearon? Pero mira la pantalla del live, por favor. Sí, dos días, weón. Un día, 23 horas. Madre, pero gente, weón, ni siquiera era un pene. Estaba probando las herramientas para dibujar, weón, y salí. Es un troll de mierda. Dibujé un pedacito pico, ni siquiera entero, weón. ¿Quién fue el saco, weón? Ni siquiera tenía coco, weón. Ni siquiera tenía coco, weón. Parecía Creeper la weón. Parecía cualquier cosa, weón. Ahí está el Jaime. Weón, podría haber sido cualquier cosa, weón. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Llama al bestia y que te pase su weón. ¿Qué es su madre, weón? ¿Pero qué? ¿Sabes qué? Deja pensar qué vamos a hacer ahora, por favor. A ver, y si le pido al bestia su cuenta, todavía está en la pega, Está en la pega, por eso. Si está en la pega, igual pasó, Pide la cuenta, se hace pegar una culo al Neko. No, si fue. No, el Neko está aquí, weón. Deja preguntar. Hola, Naika, ¿cómo estás, Naika? Conche su madre, pero ¿cómo recreta? Si ni siquiera era un pene entero. Hola, jefe. ¡Conche! No, Naika, por favor. Naika. La Naika, la Naika. Hoy, ya teníamos todo listo. ¡No! ¿Qué tal, jefe? Llegó el momento de finalizar el trabajo. ¡No! ¡Pero no! ¡Es pesadilla! ¿Qué está pasando, weón? Naika, yo tengo 8 años. ¡No, ya paren, weón! ¡Mira, asco, weón! ¡Estoy tomando 11! Este es mi peor sueño, weón. El culiado hablando como cabro chico de 8 años y el otro, weón, hablando como la Naika, weón. Esta weón es peor que rodito. Y me decíamos baneado, weón, no. Peor que... ¡Más encima me van! ¡Ah! Ya, para, te voy a pedir la cuenta al bestia, así se raje ese... Bueno, bienvenidos a este hermoso live de High Definition. Empezando de la manera correcta. Desde tiempos inmemorables, gente. Estábamos súper bien. Ay, está explotando esta weá. Ahí me lo leyó, ahí me lo leyó. Me leyó el WhatsApp. Me la va a pasar, me la va a pasar, me la va a pasar. Voy a jugar como el bestia hoy día, weón. Conche tu madre, weón. Te voy a decir, me bañaron la web, me dibujaron una pichula gigante. ¿Sabes que justo ayer me metí a dibujar pico, weón? Para el pico de weón. Oye, mi weón está haciendo explosión en mi cara, weón. ¿Sabes que justo me metí a dibujar pico, weón? Oye, Naika. No sé si responderle, weón. Me la bañé por responderte así. Naika, está ahí con el skin del científico loco, weón. Ponte la skin de Brompo, weón. ¿Qué skin tengo? Cámbiate la skin, weón. Ah, es que instalé la weón recién. Pero sigue en la página, weón. Ahí me va a prestar la cuenta el bestia, weón. Ya voy a ver qué esperar un ratito. Conche tu madre. Voy a buscarme la broma HD. ¿Sabes qué? Fue un admin que estaba jugando con nosotros, parece, hijo de la perra, weón. Nos baneó brígido, weón. Nah, hubiese baneado a mí también. ¡Maldito hijo de la perra, weón! No, recuerden, niños, si te entra a Hypixel, nunca dibujé un pene. O puede pasar lo que le pasó al tío Holly. No entre con. No dibujo penes y tampoco tenga skin donde muestren el choro. Porque también te banean. También te banean. A Edgar le advirtieron por una venir una weá, pues mira. Oye, gente culiada, ¿qué pasa, weón? Si ni siquiera un pene entero, el otro weón. ¿Qué hizo la cabeza? Puso toda la cabeza al pico. Hasta le hizo venas, weón. Y le puso una cereza en la punta, weón. No le hicieron nada, córtala. Que tenía una cereza, parecía, no sé, cualquier weá. Es que la cereza le dio el toque de postre. Cosa que vos hiciste. Voy a estar probando nomás y se me ocurrió dibujar una pichula a ver cómo salía la web. Ahí está, estoy baneado. Hola. ¿Cómo salía ahí el lote, ¿eh? Así como digo, hola. Es su madre, qué weón, mi amigo, weón. Bueno, puedo mandarle, si quieren, pueden mandar saludos desde Twitter, ¿eh? O sea, yo estoy esperando aquí confirmación del tío de Snagres. Pero no me acuerdo de la clave, weón. Me parece que sí se acuerda. Voy a callar, ¿eh? Hoy no puede ser esta weá, weón. No sé si nosotros estamos medio yetados ya, entre que los computadores se nos queman de manera misteriosa, weón. Misteriosa ya.
Entre que justo aparece un paro del registro civil así de la nada, weón, justo. Yo sincero, pero ¿sabes qué? Que fue el PC del Edgar, el Nico y el mío. Fue una cadena, los tres al mismo tiempo. Es que sí, weón. ¿Y qué le pasó al tuyo? En la chía para cambiarlo, ¿no? Voy a seguir. Todo caso, weón. El de Jaime también se echó a perder, ¿ah? Se echó a perder, Jaime. No va a gastar plata en vano. No va a gastar plata porque sí, porque todos tienen mejor PC que él. No. No es por eso, weón. No es por eso. Me colió. Hagan tiempo, weón. Estoy escribiendo la clave. Edgar. ¡Edgar! ¿Cuál de los dos está mejor? A ver. El número uno. O el número 2. Ya creo que ahí estoy dibujando la skin, pues, weón. Ah. Yo tengo un amigo. Es que andate primero. Naiko, por favor, te esperamos como 40 minutos para que entrara ahí a la weá. Naiko, una hora antes del live. Y todavía no lo hace. Movistar, perdón. Ahí entré, weón, soy el bestia negra, hermano. Yo lo hoy día. Pero voy a invitar a Colifense a la parte. Saco, wea. De repente tiene un nombre gigante, po, weón. Ah, conche, tu madre, que haga otro entonces la weá. Que le hagan Nico. Legendary. Legendaria. Le hagan Jaime. Porque Jaime siempre nega porque no puede escribir mi nombre, weón. Lleva como 4 años, te conoces hace 4 años la caga de Nigne y todavía no puede escribirla bien. Pero igual voy a tener que escribirlo. En serio, weón. Igual hay que escribirlo. Yo se los mando, espérense. Ah, el bestia negro no es tan complicado. Más encima que sale ahí escrito. Bestia negro. Y ahora sí, ¿dónde están, weón? Ojo, yo no soy el bestia negro, soy Holy Fan. Y ahí cambié mi skin, voy a entrar de nuevo. Puta, yo quiero la Nike, weón. Nike. Mira, Nike, te quiero meter en el papel. Bueno, en serio, el Nike, yo lo reviento y llega a 40 minutos. Ya estamos en el lobby, 10 gente, por si acaso. Nike, escúchame. Métete en el papel. Tú eres Nike. Tienes aproximadamente entre 18 y 20 años. Eres actriz. Eres actriz. Semiprofesional. Semiprofesional. Métase en el papel. Y tu papel de hoy será el de. Escúchame. Tengo miedo, weón. Tu papel de hoy será. Se te va a salir de control. No, si no se va a salir de control, escúchame. Como el video. Pues no, weón. Escúchame, pero sigue escuchando. ¿Me seduces? No. Escúchame. Tu papel de hoy es. A mí me dio miedo, sí. Pero escúchame. Diga que te está tratando de meter, de meterse, de que te metáis en el papel para que el buen se pueda calentar. Dale el gusto para que se caliente ya. Métete en el papel, escúchame. Tú eres hoy una profesora de 18, 19, 20 años que es practicante. Practicante que hace clase en un segundo básico, ¿ya? Yo voy a ser. ¿Cómo era Ernestito? No era Ernestito. Ernestito, sí. ¿Quién era? Ernestito. Ernestito. Ernestito, un niño de 8 años que repitió. Con deficiencia. Con deficiencia mental. ¿Leve o grave? Muy grave. Que tiene lapsus en donde está normal y después. Que lo viera el día. Para cagar. Así que tú lo tienes que cuidar, Nike, ¿ya? Ahora, acción. Hola, profesora Nike. Hola, alumno. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Me trajo una manzana? ¿Por qué estoy escuchando esto? Le traje un plátano y un Le traje una masa banana. Le traje un plátano y está pelado con dos cocos. Le traje una bichula. Oye, qué ordinario. Ordinario. Pero es que el Jaime se va a entusiasmar. Si se entusiasmó ya, míralo, si está caliente, culiao, que está caliente el weón. Oye, el server de Hypixel está terrible lag, weón. Qué weón. Está super lag esta weón. Compañero, ustedes son los que tienen mal internet, ustedes están lag, weón. No pueden echarle culpa a Hypixel. ¿Tú estás lag? Yo estoy lag, yo nací en el lag. Me crié. ¿Y sabes por qué? Estoy haciendo un ping constante al DNS público de Google y no tengo lag. ¡Ay, qué profesional! Es de color. Hermoso color. Ingeniero, weón. Tiene lidias, weón. Vieja culia. Hija la ver. Vieja goya, tu madre. ¿Te das cuenta que de a poco estamos haciendo nuestra propia BlizzCon, weón? Vimos la weá por internet. Tenemos los dos.
compramos las cositas, weón. Obligado, menos mal que teníamos un ticket virtual y nos dieron acceso a la tienda de BlizzCon, así que igual vamos a comprar un par de cosas de BlizzCon, weón, por lo así menos. Que igual vamos a tener. Es como ya, si estoy aquí. Solo nos falta ahora recrear el vuelo y la estadía. Exactamente. No, nada. Podríamos comprar un Flight Simulator. Y ahí estamos listos. Hagamos esa weá. Buena idea, culero. Buena idea, weón. Flight Simulator, los tres sentados al lado en una silla. Oye, pero si yo estaba allá, ¿me ven o no? ¿Dónde está mi tío Naiko? Ahí está. Mira, soy el bestia negro yo ahora. Tengo armadura. Aquí está. ¡Oh, Brom! ¿Cómo estás? Oh. ¡Brom! Lag. ¡Oh, que está lag esta weá! Oh, sí, está medio lag, hay que decirla, ¿eh? ¿Cómo van los ping? Oh. No tiene tanto ping. Mira ese pobre weón. M2 de 90, ese culiado así que está jugando con ping, pobre tipo. Mr. Bill también, weón. Bueno, saludos a todos los que están aquí. Ya, voy a invitarlo a la party, voy a hacer la party. Esta no era mi skin de Brom, pero no importa. No importa, está mejor que tu weón. La verdad, perdón. A mí me da lo mismo. Invite. ¡Ay, ah, qué fea esa weá, Naiko! Alfredox, ya. ¿Está feo? Uy, ahí en bajo, weón. ¿Bajo el otro mejor? Jaime no sabe, no sabe. ¡No, está bueno! ¡No te salgas! ¡Ay, culiado, te reviento! Naiko. Ya voy a invitarlo a la party para que podamos jugar todos juntitos con amor y cariño. Te conche su madre, weón. Recuerda cuando lo voy a pegarle. Porque aceptado. Puse este. Y ahí está todo invitado. Ya, perfecto. Ahí está toda la gente en el server. ¡Hola, gente! Ay, es que yo no los veo, espérate. Bueno, la gente. Se me va a laguear más. ¡Qué weón, Naiko! ¿Pero qué estáis bajando? ¿Algo estáis bajando? No voy a estar tan lag. No estoy bajando nada, weón. ¿Pero cómo estar tan lag? Es que es mucho. Para el Pokémon Blitz. ¿Cómo me escuchás? Bien, ahí está toda la gente, mira, saltando. No, sí, está lag, sí, veo que la gente se pega saltitos, pero es por eso que está lag. ¿Pero tanto? No, si no está tanto. Entonces no, si no exageré, pues concha. Tranquilo, viejo, que están explotando, viejo. Bueno, vamos a estar jugando en Hypixel un ratito, mis niños. A ver, quiero ver el mar. Vamos a estar jugando en Hypixel. Teníamos ganas de jugar Overwatch también porque salieron nuevos héroes, pero creo que lo vamos a tirar para la próxima semana, el Overwatch. Mañana se viene live también, por si acaso. Solo digo. ¿Ahí dónde está? Se viene live para el partido de Chile, señores. De Fafi. Vamos a jugar FIFA. Vamos a pasar con el Fafi. Vamos a pasar una rabia, pero vamos a estar viendo. Vamos a de división. Vamos a estar entreviendo el partido jugando, así que vamos a ascender sí o sí, yo creo, weón. Bueno, déjeme jugar. Pero déjeme jugar. Puta, me tiene chato. ¿Quién está tirando esa cosa de mierda, hijos de la perra, weón? Bueno, perdón un poco, weón. Quiero ver al NAR, weón. Vamos a estar. Oh, se pegó. Vamos a estar jugando a Fafi. Sácalo, weón. Sácalo, weón. Sácalo, elástica, weón. Súbete. En todo caso, si sacan a los locos, no sean a la guerra. ¡Uy, una cama, culión! Una cama elástica, sube. Ay, también quiero verla. ¡Oh, no, salte, cochino, culión! ¡Ay, mi ya, bueno, voy a mandar un par de saluditos. Manden saludos. Voy a mandar un par de saluditos antes de que partamos a jugar. Está buena la cama elástica, weón. Vamos a mandar un saludito aquí y está la. Puta, es que no sé cuáles son de High Definition aquí. Pero bueno, ahí están todos ustedes. Esteban dice. Gay Andes. Ah, no, ese no. Hellkiller, Joaquito, Lucas de la Comarca, Launcher MC, como Pelón MC. MC Pelón, ese weón que es bueno para rapear, weón, la cago, weón. Andrés Samuel, el Assassin chileno también. Toxic Killer, The Gamer HD. Un montón de weas. También pusimos un pequeño post en Instagram. Voy a leer los saluditos desde Instagram que la gente me había pedido de manera enardecida. Los voy a leer al tiro. Oye, aquí está Renekton Playero, weón, qué bueno. Un verdadero cocodrilo, weón. Copia skin, weón, anda a copiar la skin. Saludos a. Como aquí la gente no se pone nombres reales, los voy a sonar al arroba. Arroba TTUSaint. También saludos a Juaco de. ¿Hussein? No sé, weón. TTO Saint. Saludos. Saludos a Juaco de Suné, Alex MC Ready, Emilio Aris, Maris Ofica Corvalán, El Arju, algo así. Cote González G, saludos también. Tix FLX Maya 5, saludos. Todos son desde Instagram, compañeros. Nos pueden seguir en highdefinition-com. Vamos a estar subiendo fotitos todos los días y por supuesto se publican también los lives. Para que no se vayan con los Facebook de. Con los Instagram de High Definition Gacha. Este es el original, el guión bajo com. El Simio Fome de HD. Saludos al Simio Fome de HD. A Luquita Rivera también. Saluditos, mis niños.
A ver, dejar si puedo ver más. A todos los que le den like a la wea. Hay hartos likes. Uy, Camita. Milo Andrés. No me digas más. También Cris Emanuel. Saludos. Buena, cabrón. A Fernal Miss. A Pichulonso. Seba Skate Life. Brain Damage. María José está ahí también. Papo News. Oh, SCB. Insectover. Borja. Y Bastián. Saludos a toda esa gente que compartió, que le puso like a su... a la fotito en Instagram. Saludos también. Le vamos a mandar saluditos. Los saluditos desde Twitter me los voy a saltar porque son las spameras de siempre. Anto Burgos, las de siempre. Alex Zapata. La Dani Fer. La cama, Nicolás Moreira. Ahí están a la derecha, están saliendo todos los saluditos. Saluditos de Facebook. Toda la gente que ha mandado mensajes a nuestras redes sociales, a los Facebook de la página, a los Facebook personales de cada uno. Saludos a Beatriz Arias, Felipe Poblete, a la tía Marjorie HD, Matías. Oye, pero... Flores Kesten, ¿qué? Ahí hay un VIP que está puteando y no lo banean, pues, weón. Pero está escribiendo, está escribiendo con mayúsculas, si no dibujó un pene, o está escribiendo con mayúsculas, Hardpixel no te banean, así que tranquila. Leonardo Antonio Albornoz Pascur. Saludos, sí. También. A Aldo Delso Yañez, al compañero que siempre nos hace dibujitos y de puta dibuja hermoso. Así que saludos para ti, compañero. A José compañero. Muñoz también, que también nos hace. Sí, pues son todos comunistas los ilustradores, esa weá se sabe. Los ilustradores son comunistas. Igual que los profesores, weón, los que estudian, toda esa weá. Los profesores, todos los profes, culeo. Todos del pedagógico, todos comunistas, culeo. Camila Silva también, saludos, compañero. Sebastián Nicolás Aguilera, hoy saludos al. Déjame ver dónde está. Felipe Poblete, él me dio una case de Windows 7, se lo agradezco de corazón. ¿Lo hiciste, viste? ¿La pediste? La pedí porque la gente es muy buena onda. Camila Flores también, Pedro Ignacio, Nicolás Moya. Julián, me estuvo llorando, es que la viera yo, pues, güey. Matías Zúñiga Novoa, Benja Barroeta también, saludos. A Valecilla también, saludillos. Y eso. Ya, vamos a entrar a jugar, yo creo, basta de saludos. Parda gringo, ¿quién? Saludos. ¡Saludos a todos! Los twitters de ustedes están saliendo a la derecha. Saludos para todos ellos, mis niños. Saludos a Sasha Abril, mi niña. Izzy Encina, mi niña. A Valecilla, todas las tetonas tuiteras. Y a nuestra tetona del año. A la Camila Ojeda. Que no le he visto ni un tweet por el spam. Pero saludos para ti, porque yo sé que estás escribiendo algo lindo, con amor y con cariño para todos. Saludos. Es que recordar que ella escribe el tweet en mano. No, está copiando ni pegando. Copy-paste, no. Cada tweet de ella es diferente, con amor y cariño. Son 500 por play, pero lo escribe a mano. Exactamente. Y son todos distintos, ninguno es igual a otro. Y esa wea es ser tuitera tetona del año. Sí. Tal vez el próximo mes elijamos otra tuitera tetona del año. Si se le ponen, bueno. Y después hacemos un gran final, así a fin de año, de la gran tuitera del año. Con todas las gran tuiteras del mes. Y se, se va a rajar con una teta para nosotros. Vamos a rajar con una teta. Vamos a juntar una localidad neutra donde ellas viven, vamos a poner una piscina de barro y ahí van a pelear. Y la primera que salga, cago, perdió y la otra gana y ahí queda como la tetera, tetona del año, God. Y la perdedora muestra la goma. Vigente, la perdedora muestra la goma y la ganadora la también. Sí. Dale, boludo. Para ser justo con todo. Oh, ¿quién viene ahí? Equitativo, ¿no es cierto? ¿Hay que? Hago esa weá. Este mes busquemos otra tuitera tetona del mes. Por ahí hay varias. ¡Uy, qué weá está bajando ese culiado con unos pollos! ¡Sí! Está bacán, sí. Vamos a buscar otra tuitera tetona. Vamos a estar analizando todos los tweets de cada una de ellas. Para. ¡Pobre la que haga copy-paste! Porque no va a ganar, weón. No, solo para hacer copy-paste. ¡Pobre que vea que el copy-paste es un copy-paste, weón! Aunque cambien la cagada de número al final, weón. Lo tomo como copy-paste. Y sean baneadas las conchas, no, mentira. No ganan, porque la tuitera de todo el año tiene que ser con cariño y amor. Cada tweet diferente, lo siento. Cada tweet diferente. Saludos a la spamera, igual que le gusta. Para hacer spamera. Esa wea hay que tener talento. Ah, hay que, sí. Bueno, saludos a ella, a nuestra tuitera tetona. Y tal vez elijamos otra el próximo mes. O el próximo año, tal que a poquito ya para término de año. Qué triste, weón, cómo avanza el tiempo. Un año más, ¿eh? Estamos jóvenes, ¿eh? No, estamos jóvenes. Un año más, ¿no? Listo el Nico, ¿eh? ¿Sabes qué? El Nico nos está ganando años, está perdiendo años. ¿En qué momento se nos va? Ya renació el culiado en la segunda vuelta. Oye, se le fue el lag a esta cosa, ¿no? Oye, una vez un profesor de biología, profesora, me hizo así como un pene, un asomado.
Me dijo que uno cuando ya llegaba a la edad del Nico, empezaba la decadencia del cuerpo humano, ¿cachai? Uh-huh. Y el Nico justo está ahí, pues, entonces ya va para abajo, digamos. ¿Sí? Tipo, él de hecho ahora se está achicando. Se está achicando, ya viene el... La caga, pues, cuando ya... Se está achicando, se le están cayendo los testículos. Sí. Está bueno, está chistoso. Amigo culiao, güey. Ya, vamos, ahora sí. ¿Te miraron su show? Uy, qué lindo. Ya, ejemplo, muy bueno. Ya, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están mis tuiteros tetones? Porque aquí son todos tetones, pues, güey. Acá arriba. Es guay de verme las tetas a mí, de verme las tetas a Jaime, vamos con todos tetones. Si yo me pusiera a tuitear, yo creo que me ganaría el tuitero tetón, ¿qué? ¿Queréis ver mis tetas? Ya, bueno. Te ponís cochino, caliente. Oye, mierda. Tenéis que decir... ¡No! ¡No, yo no fui! ¡Tú eres mi amor platónico! ¡Qué asqueroso de esta cuestión! ¡No! Se calienta, así que gente, es que de verdad te... Yo, menos mal que censuré varias partes de ese capítulo, me hubiera dado un asco, weón. Es que yo tengo 8 años. Ay, Dios mío. Y a mí me gusta mi profesora Naika. Qué tumbado. Voy a partir, weón, que estoy haciendo el ridículo porque no sé qué hacer. Voy a entretenerme. No, que fea, es que si sigue hablando así yo me voy a traumar, weón. Yo no quiero más, weón. Yo te voy a ir a buscar a tu casa, Nicolás. Puedo llegar hablándote así. ¡Ya, pues, weón! ¿Yo? ¿Aló? Hola. Y otro culiao agarra papa al tiro, weón, por favor. Oye, un saludo a Luis Retamales, que me está pidiendo saludos por interno. ¿Qué hago? Oye, quiero recordar a la gente que se viene otra historia de Naika. Wey, no me teletransporté. Uno. ¿Qué pasó? Tampoco. Me desconecté porque no me teletransportó con ustedes. Veo al Edgar. Yo me veo a mí. Sálganse, weón. Para meter a uno junto, pues sí. Ah, me sacó. Naika. Qué raro. Historias de vida. La nueva serie del GOT. ¿Dónde estoy? Kemot. 2016. Kemot. Naika. Historias de la vida real. Es como lo que calla la Naika, ¿sí? Es como lo que calla la Naika. Oh, weón, están... ¡Oh! Mejor pongámosle lo que calla las Naikas. ¡Oh, qué like! Oye, no sé si estoy en parte, ¿eh? Party... La invítame a la party, por favor, compañero. Puta, vale. Pura pesca, caballero. Sí, estamos en party. Estamos todos en party, weón. Oye, ¿por qué no hacemos esa weá? Historia Naika, historias de la vida real. ¿Historias de la Naika real? Sí. Sí, ya me hice la historia, ya la tengo en la mente, ¿te la digo? Ya, dale. Mira, una casa, donde la Naika llega después de la muerte de la madre de la familia, ¿ya? Hay dos hijos. Es como la historia de esta niña que nos había escrito un No, no, es otra, pues, si les acabo de inventar, pues. Es la misma weá, loco, te apuesto. No, es la misma, ¿qué te apuesto? Ya, la entonces están los dos hijos, en donde está Ernestita y Ernestito. Ya, el hijo tiene problemas mentales. Entonces, la Naika empieza a cuidar a ese hijo, ¿ya? Y en ese momento, como el papá como que se le murió a la señora, entonces como que anda igual anda sensible, ¿cachai? Entonces el caballero se empieza a ver a la Naika con otro ojo. Ojo más de mujer. Es la misma wea que la otra, wea. ¡No es lo mismo, mierda! Entonces hay un momento en que el Ernestito se da cuenta de esto. Y la Ernestita también, y empiezan a hacer la vida imposible a la Naika. La empiezan a maltratar, no, a pegarle. Este weón me quiere cagar, weón. La tratan súper mal, le dicen, tú no eres mi mamá, y toda la weá. Entonces la Naika se empieza a sentir súper mal. Porque Jaime ella va se a denigrar como persona. Ella, Naika, se está enamorando no, del papá de sus hijos. Entonces en ese momento ocurre algo, un accidente en la casa, en donde Ernestito intenta matar a su hermana. Ya. Entonces Naika... Al ver eso, intenta separarlos, pues, weón, porque Ernestito no siguiera pegándole a su hermana. Y en ese momento llega el papá también. Entonces Ernestito y la hermana le dicen que la Naika lo estaba golpeando.
Entonces la Naika se le destroza el corazón porque le están mintiendo, porque están mintiendo los cabros chicos y el papá le crea a sus hijos, pues, ¿cachai? Entonces ahí empiezan a tratarla súper mal a Naika, la denigran como persona y la meten presa por 20 años. ¿Le meten la presa? La meten presa. Cuento corto, la Naika sufre violación, toqueteos en la cárcel. Ay, y sale rico. Y sale 20 años más tarde libre. Y en ese momento Naika otra vez vuelve porque se pregunta, ¿qué hago con mi vida? Porque no ha hecho nada, porque está ahí, porque estuvo 20 años de su vida presa. Ya tiene 40 años, entonces... perdón. Ningún hombre se va a fijar en Naika. Entonces Naika otra vez vuelve a las calles a buscar trabajo. De empleada. Prostituta. De empleada. Entonces ahí llega a otra casa. Llega a una casa en donde ella no se da cuenta que Ernestito está grande. Y él es el patrón. Y Ernestito abusa y viola a Naika en reiteradas veces. ¿Qué weón habías vos cuando chico? Vos estáis traumado, pero de adentro, así. ¿Qué? ¡Te acabo de crear una historia, weón! Mujer, casos de la vida real. Weón, la mamá la obligaba a ver esas weas y me tinca, weón. Sí, weón. Está ya, cabrón, con chetumare. Vamos a ver la weá. Vamos a ver casos de la historia de la vida real mía. Luz clarita se la sabía por libre. ¡Luz clarita! ¿Ustedes no se dan cuenta que están hablando con el Tarantino de YouTube, weón? Vos me decís un tema y yo te hago una historia, weón. Una historia así, guapa. Ya, no cuento más mi historia, weón. Yo encuentro que estás enfermo. Yo te ¡qué llaría, enfermo, weón! Te echaría como al... ¿Cómo se llama esta weón? Al pichicólogo. ¿Cachai o no? ¡Pues si crees una historia, weón! De enfermedad, son puras... Jaime, yo creo que de verdad... No te lo digo en mala, weón. Estás como medio tocado, weón. ¿Pero qué estuvo de malo? Yo digo... Escúchame. Tuvo romance, un niño down... Golpista, dejámenes, no. Violación, cárcel, un juicio y luego más violación. Pedazo de historia, pues, weón. Ahí hay que dibujar. ¿Qué hago? ¿Qué dibujo? ¿Están dentro? Sí, estoy dentro. Tenéis que dibujar un pastel de cumpleaños. Oye, yo no entré, weón. Puta, pero si estáis dentro, no hay con la puta madre, weón. ¿Por qué te saliste, weón? Si me saco solo, weón. Algo hiciste que me sacó. Yo no hice nada, hermano. Yo estaba con el Edgar. Edgar, ¿dónde está? Está aquí adentro. Yo estoy adentro, weón. ¿En serio? La boleta, hermanito. Luz no, clarita. Puta, no te vamos a carrear. Este no te va a carrear. La tranquilidad hija de la perra. Ay, come la chupa. Esta weón es pinturillo, gente, para los que no se dieron cuenta. Había que dibujar lo que te decían ahí. Y puta que me quedó linda la wea con Chetumare. El Neko me la chupa, 17 segundos. El Neko me la vaca. Ya ahí está, mira, qué lindo. Pero el Jaime... ¡Ay no, qué profesional, qué torta magra! La voy a poner confeti, la voy a poner confeti. Weón, la hice en 30 segundos. Si no gano, váyanse a la chucha. Puta, invítame por favor. Neko, ya perdiste. Invítame por favor. En 20 segundos. ¡Bienvenido! User disconnected from your channel. Ese era el Naiko que se acaba de ir, ¿eh? Por si acaso. Sí. Por si la gente se pregunta, ¿quién se desconectó? El Naiko. Fue el Naiko. Que estaba jugando Hearthstone acá. Estaba probando su nuevo mazo, el culiao. Mazo gay. Mazo culiao gay, weón. Es a mí me el falo culiao. Y Jaime está jugando falo. Y el Edgar está hecho pico. Este refiero. Oh, culiao, bueno, weón. Quiero partir. Este hermoso. Espérate. Hay confirmación visual, ¿no? Espérate. Hay confirmación no visual de esto, ¿no? Oye. Faltaba eso. No sé, es que ni siquiera prostituyó ni una wea. No sé si el evento lo creaste. No. ¿Dónde está? No lo creé el evento, pum. No se ve. Madre, pu. No se ve, pum. Revisa, ah, pum. ¿Lo hiciste con la wea vieja, pu? Sí, pum, weón. A ver, espérate. Ya, pues, Jaime. Hagamos la pega. Puta, estaba jugando. La única weón que tenías que hacer era prostituir el video, nada más. ¿Y qué hiciste? Nada, weón. Estaba jugando, pe, deja sacarle el chat, culeo. Porque el chat se va en... Bueno, cinco. Gente, creo que estábamos en vivo y en directo, así que quiero empezar mierda, este live. Se pegó esta weá. Quiero empezar este live con una pequeña ronda de confesiones. Hoy confieso. ¿Otra vez ronda de confesiones? Hoy me toca a mí, yo parto. Hoy confieso. No tengo que confesar nada. Que me levanté con el pico parado, fui al baño. Me senté pa' mear y me metí todas las piernas. El chat se fue. Edgar. ¿Cómo te measte todas las piernas? Yo confieso que estoy resfriado, que me quedé dormido en el patio.
Y ahora estoy muy lag y no sé por qué, y no sé qué pasa, pero no sé qué, como chucha voy a jugar, estoy muy lag. Es que ¿por qué no confesáis que te emborrachaste como tú ayer y te quedaste dormido en el patio por eso? La parte no, de emborracharse no, no te lo saltaste. Gloria a Dios, yo no tomo. La boleta, manito, yo no tomo. Es que después del capítulo de GTA, el Edgar se fue a tomar y por eso terminó en el patio de la casa tirado. Y por eso se murió. No quiso ir a misa y eso fue lo que pasó, ¿eh? Niño, ustedes vayan a misa. Mucho flow, te resfría, tengan ojo, güey. Demasiado Gantal, trata de no ser tan Gantal en su vida privada, ¿ya? Les hace mal, miren al Edgar, está hecho pico por lo mismo, por ser muy Gantal. Jaime. Ay, pues conche tu madre, weón. Es que no sé, no he hecho nada, güey. Confiesa, mierda. Es que no sé qué me confesaste, estoy pensando, espérate. Confiésalo. ¿Qué confieso? Confiésalo. Eso solo la Evo, por eso estoy laco, weón. Escucha como lo oye el Edgar, ¿qué puedo confesar? Fuerza Edgar, weón. Confiesa, weón. Ya. Confieso que intenté ponerle truco al falo, pero me dio paja. ¿No? Es que ¿a qué juego no le ponís truco, Jaime, para empezar? ¿Te acuerdas de una vez que hicimos un live de Age of Empires? Y tú el descarado culiao igual, así le pusiste el truco en vivo y en directo, weón. ¿Te acordás o no? Pero es que me falta. Vea, llegó un momento en el Fallout en que me quedé sin ninguna bala, no tenía cero de todo, y dije, conche su madre, por lo menos unas 10 para matar al culiado y después puta robarle la weá y seguir, pues. Y al final me tiré. Aprendí cómo tirar lanzallamas y tiré lanzallamas y dio la cagada. Después de media hora peleando. ¿Y eso? Después no lo podía agarrar a piedrazo. Lo mismo intenté, pero no había, no tenía nada, weón. Quedé seco, pero no tenía nada. Seco, ahora, lo único que estoy así. Seco, no tenía balas de 10 milímetros, 30, nada, ni una weá, nada. ¿Qué? Tuve que matar y como que no tenía nada, entonces a chato iba a matar a un jefe, así que pesqué un ¿cómo se llama la colega? Era. Una pistola. La pichula. O alguna weá que tafap que tiraba como mini bombas nucleares y le tiré una bomba nuclear al jefe culiado y lo maté de una. Estoy feliz, weón. Y eso lo sacaste con truco, ¿no? No, porque lo había desbloqueado, porque como me di harta inteligencia, entonces puedo hackear weá medias grotescas. Entonces como que hackeé y entré una pieza en un momento y vi una bazooka gigante y dije, oh, conche tu madre, la weá loca. La agarré y después una mini lanzadora de bombas nucleares. Entonces dije, puta, ya, bueno, será. No tendré que ponerle truco al juego, así que no le he puesto truco hasta el momento. ¿Y yo como quién será jugar? Nunca, porque el juego no es cooperativo. Jaime, pueden grabar Fallout 4, ¿no? No, porque el juego no es cooperativo. ¿Y a qué hora lo graban? ¡Conche tu madre, el juego es da uno! ¿La próxima semana empiezan? Oye, conche tu madre, el juego online. Tío Jaimelito, ahora que Gears of War terminó, ¿ustedes podrían grabar Fallout 4 la próxima semana o no? No, niño, porque el juego es da uno. Porque el juego es da 4, el mismo nombre lo dice. ¿Fallout 4 dice? ¿4? No, Fallout 1, es da 1. ¿No es da 4? Es de 1, mierda. Te vendieron con el tráiler, culiao, te la vendieron con el tráiler de nuevo, weón. ¿Por qué? Está bien prometido, co-op, de 4. ¿Y qué pasó? De 4, po. No, ¿cuándo dijeron esa weá? De 4. No, puedes grabarlo ahora. ¿Cuándo dijeron eso? Tío Jaime, ¿por qué no lo graban la próxima semana? El tráiler decía. No se puede, weón. Son de cartón ustedes, ¿eh? Son flojos los culiados, ¿eh? Hijos de perra. Esa la chucha, pendejo culiado, weón. Hijo de la perra. Hijos de la perra, weón. Te he hecho un mal agradecido, weón. Hijos de perra, ya. Hace un año atrás, weón. Tranquilo, weón. Hace un año atrás tenían 3 o 4 videos a la semana, weón. Y ahora tienen 8 o 9, weón. Hasta 9 videos a la semana y reclaman igual los pendejos culiados, weón. Podríamos hacer un video a la semana y listo, yo creo. Sí, weón. Se quejan de lleno los conchas de su madre. Cuando lleguemos al millón, vamos a hacer la del partner y vamos a hacer esa weón. Ah, sí, weón. Vamos a hacer la del partner, weón. Un video a la semana de 6 minutos. Vamos a estar con Chisuare. Entonces están conches de su madre, que van a poner un botón de abajo ahí en los comentarios y van a tener que donarme plata a los conchas de su madre. Y si no llegan a $200 en un puto día, yo no hago ni una weá, no muevo ni un puto milímetro de mi cuerpo. Jaime, si Willy Rex lo hace, ¿por qué nosotros no? Por eso, puede ser el punto, weón. ¿Por qué yo sí y yo no? Si Vegeta 777 puede hacerlo, ¿por qué yo no puedo? No puedo, ¿por a qué? A veces porque tengo, ni siquiera tengo un cuarto de sus suscriptores, ni un tercio, ni un décimo. ¿Por eso? Centavo de sus suscriptores, es por eso. Quizás fue porque todos los que ganamos nosotros fueron honestamente. ¿Ah? Yo no soy.
una basura. Soy persona también. No seré youtuber, pero soy persona y merezco respeto. Así que vamos a pedir donaciones. Vamos a pedir donaciones. Yo quería hablarle a todas las compañías de juego y a todas las marcas, weón, que somos el canal. No quiero arriesgarme, pero lo voy a arriesgarme igual. Somos el único canal, o somos el segundo canal, porque Germán no cuenta. Ya, contemos a Germán. Contemos a Germán. Somos el segundo canal de videojuegos más visto en este puto pedazo de mierda de tierra. Jaime. Llamado Chile. ¿Por qué no estamos jugando ahora si somos un canal de juegos? Porque a mí me gusta hablar al principio. ¿Y por qué no estás jugando desahogo? Si te haces llamar un canal de gameplay? ¿Por qué le gusta hablar tanto al Jaime? Ah, ¿viste? En tu cara, vos. ¿Por qué? ¿Me estás hablando a mí? Sí, vos. Yo estoy preguntando. ¿Quién me preguntaste? Que se me olvidó tu pregunta. ¿Me la puedes volver a preguntar? ¿Por qué están hablando tanto y no están jugando? Porque yo no soy youtuber. ¿Somos podcasters? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Y qué somos? Podtuber. ¿Ese me gustó? Podtubers. Un potover. Un potover. Un potuber. Somos putubers. Somos putubers nosotros. Aquí está mola. Somos putubers. Así que sí, eso. No, no sé qué más agregar. Estamos jugando Overwatch. Nuevo era. ¿En serio? ¿Hay que entrar? Sí. Ah, ya. Yo estoy viendo en Nyko. Si quería invitar ya. O sea, sigue jugando ese culiao, ese weón está jugando desde culiao, que bueno, culiao enfermo, weón. Weón lleva 500 victorias con el Gul'dan, hermano. 500, weón. Y 400 con el mago, 300 weón, yo llevo jugando desde que salió el juego con Hunter. Y llevo cerca de 150 recién. ¿Cuánta? 150 victorias, Nico, con el Hunter. Yo con el mago estoy llegando a 120. Hoy quería asquerosamente. Son unos asco ustedes, weón. Son unos asquerosos. No, la cagaron, weón. Yo igual llevo jugando con Guerrero desde la beta, weón. Y tengo 90 victorias, 110, weón. 120, así. 125. Digo, weón. Tengo un reclamo con tu Overwatch. ¿Qué pasa con mi Overwatch? No hay más gráficas que esto. Ay, sí, pues es que ya tiene una tarjeta y ahora juega Fallout. Un poco culiado. Tiene el pedazo de gráfica, ojo. Ojo, que las gráficas del Fallout. Next Gen, la weá, po. ¡Oh! ¡Oh, la weá, Next Gen! Ahí se nota que eres de cartón y no he jugado a los otros, pues, weón. En ese juego no importa las gráficas, weón. ¡Ah! Y el LOL. Y en el LOL. Es que el LOL es una basura, weón. ¿Viste, weón? Da lo mismo, entonces, pues, weón. Esta weá tampoco necesita gráfica, weón. No sé, ¿para qué me compré una tarjeta de 700 lucas para jugar puras weas de juego, weón? Explícamelo. Al GTA. Retiro lo dicho. Yo me la compré porque a mí se me quemó el PC. Bajé. Yo me lo compré de mono. Hola. Yo me lo compré para no ser menos. No, pero ¿sabéis qué? Descubrí un uso, pero que sirve, pero de verdad uso para mi wea. La GPU de Nvidia sirve para encodear videos el doble de rápido, loco. Sí, güey. Pero yo lo hacía con la otra. Para el LOL y la wea. No, sí, con la se podía, era lo mismo, sí. Era lo mismo con la anterior que tenía, sí, lo probé. Pero con esta, ayer hice la prueba. Es que no voy a comparar la otra tarjeta de video si tenía ya como 3-4 años, güey. Hermano, hice la prueba, me encodió el video de GTA. La mitad del video de GTA, bueno, el doble de rápido, weón. Te amo, tarjeta culiá. Te amo. Hermoso, weón. Por fin voy a poder encodear más videos, voy a poder subir más videos al canal. ¿Desde qué tarjeta de video? No, desde antes, weón. No, me acuerdo cuál fue mi última tarjeta de Nvidia, weón. Pero, ¿tuve dos? Yo nunca tuve Nvidia. No, tuve tres tarjetas AMD. Y ahora caí de nuevo en Nvidia. Pero es que AMD, weón, no ha sacado ni una weá de Zen. No, pues ese es el problema. Últimamente, weón, no ha sacado nada bueno. Y esa weá de Fury, weón. Y de hecho, las de nosotros venían piteadas, pues, weón. ¿Sabes qué? Cáchate. ¿Cuál tarjeta tenía yo? ¿La 6? No, ¿la 7000 era? ¿O 6000? 6000 no es. Bueno, 6000 no es 70 o 50. 70. 6000 no es. La cosa es que esa tarjeta culiá consumía más que 50. La basura que tengo ahora, pues, conche suma. No, si la AMD era bueno, pero empezó a sacar. ¿Qué bueno está? Nvidia le sacó ventaja, se podría decir. No, no sé qué les pasó. Bueno, la weá es que ahora. Necesito un reactor nuclear para andar esa weá. Sí, ahora somos Nvidia. Téngannos Nvidia, perros. Téngannos Nvidia. No, y tenemos una tarjeta para los que se pregunten. Somos el. ¿Cuál tenemos? La 980 Ti. La 980 Ti. La 980 Ti. Y ojo, que pagamos nosotros la weá. No, nosotros nos regalan nada. No, weón, la pagué yo, pues, weón. No nos regalan ni una weá, loco. Nosotros. Mira, si yo no soy como los otros dos weones que andan llorando, weón, ahí afuera del mar. ¡Lame la consola, por favor! Igual está bien, pues, weón. Yo hago esa weá. Yo voy. Hacemos los videos de la weá que queremos. La compro, o sea, yo, güey. Ahí no obligan a grabar nada. Yo grabo no, no para el evento. Aunque no me pagan ni uno, no me importa. Bueno, me gasté 700 lucas en una tarjeta que no me va a servir porque básicamente solo juego LOL y Hearthstone.
Pero yo, ¿bajaste el programa ese, el que te dije? Sí, sí, lo bajé, el que te ¿Jugaste el LOL? No jugué el LOL. Weón, vos ponés el programa y te va mostrando cuánto va consumiendo la tarjeta de video y es una basura, weón. La tarjeta culea como que es como que si te estuviera mostrando el escritorio, weón. Es así que basura, weón, el LOL. Pero weón, si el LOL... Tenemos 6 gigas de video. ¿Por y eso? La weón ocupa 60 megas, dijiste. Me usaba 63 en Ultra, weón. Pegado en 60 FPS. ¿Pero sabes lo que quiere significar? Pues, weón, si lo dejaba libre, la weón está bien optimizado. 500, eso mismo. Significa que el LOL está bien optimizado. Eso significa. No como la mierda de Ark. Juego culiado, peca. Weón, corrí el Ark en Full en HD, ultra. Weón. A mí en Ultra, conchetumare. A mí en Ultra, en épico no se puede. No da. No da, weón. Juega, no da, épico. Corría 30 igual. La weón que se corrió en Ark. A mí en épico me anda con alta definición. Así que el próximo capítulo de Ark va a venir en HD. Cada vez más bonito. Va a venir en HD. Porque lo estábamos jugando en baja. Y no cambia mucho, ¿eh? No, pero sí cambia. No, sí, no, sí, se, cambia, no se nota tanto. Bueno, Edgar, reflejo, como yo, como no sé, yo lo veía. Yo jugué sin lente. Edgar, como yo lo veía y como yo lo grababa, el cambio va a ser brutal. Brutal. Va a ser otro juego, weón. Va a ser otro juego, de verdad. Así que prepárense porque el próximo capítulo de Ark se viene en HD 1080p con textura alta. Uy, que se van a ver bonitos los dinosaurios, weón. Dios mío, mi corazón. Oh, va a ser bacán ver al Rex sin que me... Que, o sea, que carga el tiro, weón. No que cargue un pedazo de Rex y después como que el otro se va así como difuminando, weón. Y después aparece mágicamente. No, ahora se va a ver bonito. Así que en una de esas, capturamos al mega dinosaurio el próximo capítulo, atento. La gente dijo que era muy difícil pillar. Esa weá guanchotea. ¿Era difícil pillarlo, en serio? Sí. Dijeron que mi Rex iba a morir. No, ¿en serio? Se van a morir. Así que, Rex. ¿Será como un T-Rex alfa? Puta, igual al otro lo caiteamos bien. Puta. Encontramos el T-Rex alfa. Habrá que hacerlo. Ve lo invité, ¿no? ¿Busco? Sí, 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 ya busca, hermano. Busca. Vamos a tener que hacer barreras de contención para matar a ese culiao. Y nos va a romper las barreras. Yo creo. Nos vamos a tener que encontrar un lugar en el bosque, puede ser. Puta, es que capaz que bote los árboles, weón. Mm. Yo creo que va a botar todo. Puta, sí, pues si pronto ya bota los árboles, weón. Sabes que nos va a volar la raja, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, ya. Vamos a estar jugando a aprovechar el tiempo. Hay que ser distintos los colores, weón. ¿Y te cuentan que los colores eran distintos? Sí. Se ve como más brillante, no sé, weón. Sigamos estar jugando esta mierda de Overwatch con los héroes nuevos. Oh, ¿el Genji? Se cayó. Miren, este es la... ¿El Genji? Este es el Genji. ¡Ay, la mía! La Mei. Genji es el hermano de Hanzo, que está aquí. Que este. Son rivales. Esta mona quería probar la diva. Son rivales. Ya, los tres héroes nuevos son Genji. Ah, Diva es terrible, chora, weón. Mei. Acá la mona. Tanque la culeo. Y Diva. Sí. Diva es mega tanque. La Mei es como tanque de utilidad, se podría decir. Y el Genji se supone que es asesino. ¿Me podéis creer que el mouse no me lo tomó el juego? ¿Qué? El mouse no me lo tomó el juego. El puntero. ¿Qué? Weón, tengo el Mei. Mouse sobre el juego. ¿Tu mouse es Razer, weón? Lamentable. Voy a ver a Jaime aquí. Weón, Edgar, tengo... Está el puntero del juego al medio y el click, o sea, el puntero se ve por fuera. No está dentro del juego. Ya lo hice. ¡Chetumare! ¡Shift-taparle! ¡Shift-taparle! Nomás que ya viene el otro, weón. Viene el otro, ¿no? No sé, weón, Blizzard no me ha mandado ni un mail de confirmación. Al final, gente, como nosotros compramos el ticket virtual, nos regalaron dos tickets también. Gracias, Blizzard, por regalarnos dos tickets y no tres, conchas de su... Perdón. Nos regalaron dos tickets y tuvimos que comprar otro. Y al final, gracias a eso, tuvimos acceso a la tienda virtual de Blizzard, así que pedimos varias cosas. Oye, cochina la diva. ¿La diva? Tiene como 15 años, weón. ¿Serio? Sí. Te acabas de... ¿Está para 15 años? Te acabas de... ¡No, otra vez, weón! ¡Mira, Jaime! ¡Ah, no, ahí sí, po! Te acabas de titular de pedófilo, weón. ¿Por qué no lo veo verde, Jaime? ¡Weón, qué rápido! Es que está el Lucio. ¿Más rápido que la chucha? No, que está el Lucio. ¡No, si tiene un... A ver, Edgar, acércate a mí, ven. Déjame mostrarte a la gente, quédate quieto. ¡Ah, esta weón es como el mono, po, weón! Me estáis cogiendo los cocos, weón. Mira, ¿queréis ver algo? Estoy afibrado. Escálala, eh.